Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy lunes vamos a hablar en esta misma dinámica, en este mismo contexto de abril, mes dedicado a los niños, a la niña y al niño. Vamos a seguir abordando temas que tengan que ver con ellos. Así es de que hoy tenemos este tema para todos ustedes. Véanlo aquí en pantalla, las niñas y niños ante la pérdida. Y como estamos hablando de pérdida, pues evidentemente tenemos que hablar de tanatología. Y cuando hablamos de tanatología, pues hablamos de nuestra querida tanatóloga Luz Aida Hernández, a quien saludamos en esta noche de lunes. Luz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, buenas noches a ti y a tu auditorio. Es un gusto nuevamente encontrarme con ustedes con un tema que muchas veces evitamos hablar con los niños y las niñas, pero con mucho gusto estoy aquí para platicar acerca de ello. Fíjate que como adultos rara vez nos ponemos a pensar o a concientizarnos de que un niño también tiene sus propios duelos, producto de sus propias pérdidas y por ende, pues sus propios sufrimientos, ¿no? Entonces, este tema se me hace importantísimo porque como papás, como tutores, tenemos que reconocer, identificar esos duelos de nuestros hijos y por ende, pues hacer algo para ayudarles. Tú nos hablas, Luz, de que pues nos das ejemplos acá en esta imagen de lo que pueden representar algunas pérdidas para los niños. Tú nos hablas acá de el nacimiento, la separación de los seres queridos, ya sea por divorcio, porque el papá lo cambiaron a otro lado, porque todos se cambiaron, toda la familia se cambió a otro lugar y consecuentemente pues se tuvieron que cambiar de escuela. El papel de que ya no es el protagonista cuando nacen los hermanos, se les da más atención, lo que tú llamas acá las fallas académicas, este cambio muchas veces de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, enfermedad, hospitalización, evidentemente la muerte de familiares, amigos, pero también de mascotas. Oye, Luz, pues estos ejemplos que tú nos das verdaderamente sí representan pérdidas para ellos y nosotros somos los que tenemos que ayudar para que estas pérdidas, para que el proceso, para que el trabajo sobre estas pérdidas, pues los ayude a superar esto, querida Luz. Así es, Abel. Generalmente consideramos que los niños, no sé por qué lo consideramos así, ahora lo consideramos menos, pero pensamos que los niños van desarrollando un sentimiento o una evolución en sus sentimientos y que cuando son más pequeños ellos no sufren pérdida. Y creemos que ellos van como pegados hacia nosotros y que si nosotros no demostramos ningún sufrimiento ante ninguna pérdida, pues ellos van a pasar una infancia feliz. Tenemos esa idea fantasiosa de la felicidad de los niños que es como inamovible y que ellos no sufren. Y sin embargo, con todos estos ejemplos les pongo en la mesa que todos ellos pueden representar pérdidas para los niños. Y si observamos un poquito a nuestro alrededor, cualquiera que hayamos tenido este tipo de cosas, como las que mencionaste, puse yo ahí fallas académicas, entrecomillado, porque incluso el tener un objetivo de tener, por ejemplo, voy a presentar mi examen y me voy a sacar 10, y de pronto que me saque 7, eso va a representar una pérdida porque yo tenía una creencia y un significado acerca de lo que yo estaba haciendo. O cosas tan sencillas como perder el osito de peluche que me encanta tanto y que nosotros podemos minimizar diciendo, ay, pero niño, ¿cómo lloras? O niña, ¿cómo lloras por una cosa que es un osito de peluche? No es tanto lo que perdemos, sino lo que significa para nosotros. Y desde que estamos pequeñitos hasta que morimos, ahora sí que desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que sucede en nuestra vida representa una pérdida o una ganancia.
En el caso del nacimiento que pongo allá, por ejemplo, nacemos y es la ganancia de vivir, de estar en este plano terrenal, de conocer una familia, de que nos den amor, pero también perdí la comodidad del vientre de mi mamá, lo rico que estaba, lo cómoda, lo calientita. Entonces, todo esto, todos estos cambios, todo lo que implica un cambio, puede representarnos o no una pérdida, depende de cómo lo vivamos emocionalmente y de cómo lo estemos viendo. De hecho, todas estas cosas las aprendemos de los adultos, pero no quiere decir que aprendemos los sentimientos. Nuestros sentimientos son propios y podemos sentirnos enojadas, frustradas, tristes ante cualquier cosa que puede significar para nosotros algo, aunque para los adultos no. Nos ilustras acá, Luz, cómo desde que nacen hasta, bueno, no desde que nacen, porque nos dices acá que hasta los 2 años no hay un concepto, pero a partir de los 3 y hasta los 10, como que hay ya ese inicio de lo que son las pérdidas, ¿verdad? Sí, específicamente hablando de la muerte, es donde no tenemos un concepto tal cual, en general en todas las pérdidas. Pero en particular de la muerte. Todo esto es una construcción que vamos haciendo de nuestro cero a nuestros 2 añitos. No tenemos conceptos perfectos, estamos desarrollando nuestros conceptos. Sin embargo, los sentimientos sí se producen. Eso es muy importante porque, por ejemplo, podemos pensar que un pequeñito de 2 años deja de ver su chupón, y que eso no tiene importancia. Y sin embargo, vemos que un chupón les puede producir llanto y les puede producir irritabilidad y estar inquietos. Entonces, no es que porque no haya un concepto, no haya el sentimiento. Él no va a entender por qué se le perdió el chupón, pero sí va a sentir que necesita ese objeto que para él le da satisfacción. Ahora háblanos de este pensamiento lineal que nos presentas acá de 3 a 6 años, Luz. Sí, de 3 a 6 años, los niños es cuando tenemos esta construcción, los niños y las niñas, de lo que es la fantasía, los príncipes, las princesas, me voy a casar con mi papá, me voy a casar con mi mamá, todo esto de la construcción de la fantasía, los superhéroes. De la misma manera, cualquier cosa ante la pérdida y mayormente la muerte, es un concepto de que de pronto van a aparecer. O sea, si yo dejé, el pensamiento lineal se refiere a si yo dejé este objeto aquí y ya no lo veo, en un momento va a volver a aparecer aquí. Porque yo solamente en mi pensamiento lineal es causa y efecto. Y como no conozco lo que hay en medio, no puedo tener un concepto más allá, por ejemplo, en el caso de la muerte. Dejé de ver a mi abuelita y de pronto ya no está, pues la voy a volver a ver ahí donde estaba. Y no hay este concepto de ya no está, ya se fue. Y de pronto cuando introducimos conceptos como se fue al cielo, los niños no comprenden claramente esto de se fue al cielo y por qué no la veo, dónde está, en una nube, en dónde está. Y esta confunden mucho esta parte de la fantasía de los superhéroes y de los cuentos con esta parte de las pérdidas. Sí. Es nuestra labor irles poniendo nuestros propios conceptos, no les digo uno en particular, porque cada uno tendremos nuestros propios conceptos de la muerte, pero es como la responsabilidad de los adultos ir explicando que nos ayuda muchísimo la naturaleza. En estas edades los niños son curiosos, entonces poder mostrarle la hoja de una plantita muerta, cómo mueren las flores, cómo mueren los insectos, nos va a ayudar muchísimo para que ellos puedan entender el concepto de la muerte. O sea, esto ya no tiene vida. Y ellos pueden observar cómo hay una flor con vida y cómo es una flor sin vida. Ok. Esto ayuda mucho más a ese concepto. ¿Y de 6 a 10 años, Luz? Bueno, de 6 a 10 años ya empezamos a tener estos conceptos de que la muerte es irreversible y es permanente y es además para todos. O sea, nos empezamos a dar cuenta de que así como se muere una flor, se muere un insecto, se mueren las personas. Ahí es cuando empezamos, empiezan los niños, empezamos todas las personas cuando fuimos niños,
a preocuparnos por el bienestar de otras. Incluso puede haber en este momento mucho miedo de que si alguien murió, si saben, por ejemplo, ahora en este tiempo del COVID, empiezan a pensar, mamá se va a morir, papá se va a morir, me voy a morir yo, y surge como mucha inquietud porque todavía no hay un concepto claro, definido, pero ya empiezan a entender que morir es no estar, y entonces me da mucho miedo el que no esté mi mamá, el que no esté mi papá, el que no esté mi abuelito. Comienzan a preguntarse sobre la vida, sobre la muerte, sobre si tú ya no estás, ¿qué voy a hacer yo? Tengo yo por ahí una anécdota. Recuerdo que en mi concepto, en mi propia creencia, a mi hija Andrea, cuando tenía precisamente 6 años, entraba a primero de primaria, me preguntó, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y vuelvo a remarcar, este solo es mi concepto porque cada quien tendrá su propio concepto. Yo le dije, pues cuando nos morimos nos vamos a un lugar maravilloso. Es el centro de todas las almas, ahí está Dios, va a estar muy lindo. Y entonces su reacción después de que platicamos su papá y yo con ella esto fue ponerse a brincar en la cama y decía, me quiero morir, me quiero morir. Claro. Claro que decía, me quiero morir, porque todo eso que nosotros le hablamos como un concepto de muerte suena maravilloso. Entonces, para ella era, ¿qué hago aquí? Yo me quiero ir a ese lugar tan maravilloso, ¿no? Por Entonces, eso, de ahí la frase de me voy a la diversión, y esto es algo que nos vas a hablar después, pero que está relacionado, querida Luz. sí, así es. Nuestros conceptos tienen mucho que ver en cómo construimos esa imagen de los seres que dejan de estar en este plano y que pasan a otro plano. Seguramente cada uno tendremos un concepto, pero también depende del planteamiento que le demos a los niños, de qué terror es que es lo más horrible, o es algo que va a suceder y que va a suceder de una manera inevitable para todos los seres humanos. Y después de los 10 ya se asemeja más a lo que es la concepción adulta luz. Sí, claro, de 10 años en adelante los niños ya empiezan a asimilar. ¿Por qué? Porque durante su vida han tenido las propias experiencias, como te decía, de ver morir un animalito, incluso, ojalá y no sea de forma violenta, pero la televisión, las películas les muestran estas cosas. Cuidemos que no sea de forma violenta, pero televisión, películas, cuentos nos van narrando precisamente las pérdidas. Y entonces ya cuando llegamos a los 10 años, ya digamos que ya tenemos varias herramientas que nos han hablado de pérdida y de muerte, y entonces ya podemos tener un concepto más claro, más similar a lo que se parezca en nuestra familia, la concepción de nuestra familia y de los adultos que nos rodean. Sí, ahora bien, Luz, aquí nos hablas de cuáles son las respuestas ante las pérdidas y nos hablas de sensaciones, de sentimientos, de alteraciones cognitivas y alteraciones de conducta, porque esto verdaderamente, sí, en toda la extensión de la palabra, es una modificación, una alteración, pues, cuando estamos viviendo un duelo por pérdida. Así es, generalmente nos sucede a todos. Aquí lo estamos hablando de los niños. Estos conceptos de los que te hablo nos suceden a todos y cada una de las personas. ¿Qué pasa con los adultos? Que las inhibimos, las evitamos y las ocultamos. Y con los niños es más evidente. Vemos que en sus sentimientos pueden estar enojados, enfadados, con tristeza, con reproches, con ansiedad, con anhelo, con dolor, con shock, muchas veces con shock desde un principio cuando se les da una noticia. En el área de las sensaciones, nos dan suspiros, nos sentimos vacíos, nos da taquicardia, opresión en el pecho, sensibilidad al ruido, sensación de querer estar acostado, como si estuviéramos cansados, como si estuviéramos débiles. Muchas veces incluso náuseas, pérdida del apetito, todo esto en el área de las sensaciones. Y los adultos, como estamos acostumbrados a inhibir todo esto, minimizamos todo aquello que les pase a los niños, que ellos sí la manifiestan, que ellos abiertamente lo manifiestan.
en el área de lo cognitivo empiezan a tener bajo rendimiento en su escuela, se ven ambivalentes, como que quiero, como que no quiero. Oye, ¿quieres salir a jugar? Ah, sí quiero, pero no, mejor me voy a quedar en la cama. ¿Por qué no te comes tu licuado favorito? Así sí quiero, y le dan un sorbito y ya lo dejaron. Y todas estas manifestaciones son realmente de lo humano. Lo que sucede es que en los niños sí se permiten hacerlo. En sus las alteraciones de conducta es lo que más nos preocupa, y es cuando de repente sí le ponemos atención. Sucede que de pronto niños que ya no hacen pipí en la cama, que ya controlan esfínteres, empiezan a hacerse pipí nuevamente, empiezan a despertarse o a tener insomnio o a tener sonambulismo, no quieren comer, están despistados, no se pueden concentrar en la escuela, se ponen muy, muy ansiosos, y esto les produce estar muy hiperactivos. No quiero decir hiperactivo con ello como enfermedad, pero sí muy activos, que esta hiperactividad es ansiosa. Tienen sueños recurrentes acerca de la persona que ya no está o de aquello que perdieron, lloran constantemente, y todos estos signos de las alteraciones de conducta es lo que nos hace voltear a verlos, porque sí lo manifiestan abiertamente. ¿Qué sucede con todo ello? No tenemos que quitarlo. Los adultos tenemos una apremiante necesidad de quitarle todas esas sensaciones, todas esas alteraciones, todos esos sentimientos, que ya no sufra, que ya no llore, que ya no se sienta mal. Pues quiero decirles que todo esto es parte del proceso del duelo. No lo podemos evitar. Benditos los niños que lo manifiestan, porque los adultos lo inhibimos, y entonces nuestros duelos tardan como un proceso muy lento, o a veces nos atoramos en el duelo y vivimos cosas más terribles, somatizando dolores, sintiéndonos mal, porque todas estas cosas que mencioné, los adultos los inhibimos. ¿Qué podemos hacer nosotros con todo esto? Acompañar a nuestros niños, acompañarlos con todos estos síntomas, dejar y preguntar, ¿qué te puede hacer sentir mejor? Si no tienes sueño, si te doy un tecito y te abrazo, ¿estarás mejor? Si estás mal en tus calificaciones, ¿puedo ayudarte a hacer la tarea? ¿Puedo hablar con tu maestra para que te deje menos tarea ahorita que estás tan triste? O sea, proponer cosas que ayuden a que estos síntomas sean fluidos y llevaderos, no a quitarlos, no a inhibirlos. Amigos de Cadena Sur, la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández nos está hablando de este tema tan importante: las niñas y los niños ante la pérdida. Ella está haciendo estos razonamientos, estas reflexiones sobre la importancia que tiene el que nosotros como adultos estemos ahí presentes para ayudarles en este proceso de trabajar en este duelo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en este lunes de Carpe Diem para estar siempre bien. Mejor fiesta que donde hay juegos inflables súper divertido, llama ahora al 734-113-6800 o al 777-324-7845 y contrata el inflable que tú necesites. Tienen diferentes tamaños y diseños. Juegos inflables súper divertido, para tus fiestas infantiles, la mejor opción. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Quédate en casa. Vivimos en un mundo de retos y estar preparados es la mejor opción. El CBETA 8 te ofrece 4 áreas de especialidad: técnico agropecuario, técnico en explotación ganadera, técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, técnico en ofimática, con carreras bivalentes para que al terminar puedas trabajar o continuar tus estudios. El CBETA 8 se encuentra en Sosocotla con extensiones en Ticumán y Puente de Ixtla. Si eres mayor de 18 años, estudia tu prepa abierta con especialidad en técnico agropecuario en tan solo 3 años. Contáctanos vía Facebook en CBETA 8 Oficial o ingresa a la página http://fichas.cice8.net. Estudia en el CBETA 8. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Amigos de Cadena Sur, pues regresamos aquí en este lunes de Carpe Diem y estamos hablando con la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández sobre este tema, las niñas y niños ante la pérdida. Y Luz, muchas veces como adultos o minimizamos estas pérdidas y estos duelos que tienen los niños, o cuando se trata de alguna pérdida de algún ser querido, pues nosotros nos involucramos tanto en nuestro dolor que nos olvidamos que ellos también sufren y que también necesitan acompañamiento. Justo esto último que acabas de decir, es tan común que nosotros estemos en nuestro propio proceso de dolor que nos olvidamos de los niños. Y entonces hemos venido construyendo un mito de que los niños no sienten. No, hombre, no, ni te preocupes, ellos ni cuenta se han dado. Sí, claro. No, hombre, ni te preocupes. No elaboran un duelo, como tú dices acá. No, no tienen un duelo, los niños se les pasa rápido. Sí, no entienden lo que está sucediendo. Exacto, lo minimizamos de esta manera, ese es como el más grande mito. No lo entienden, ¿para qué le explicamos, no? Ok. Y la verdad es todo lo contrario, los niños, al igual que cualquier ser humano, como les dije, nacemos con sentimientos, si bien nuestros conceptos se irán formando, nuestros sentimientos están ahí. Entonces, nuestro duelo, que quiere decir nuestro dolor por la pérdida, ahí va a estar, lo querrán ver los adultos o no. Entonces, qué mejor que lo veamos para darnos cuenta que sí, sí hay un duelo y que tienen que pasar por este proceso tan rápido de que nos ha hablado, pues muchas, ahora sí que muchas formas de las humanidades nos dan diferentes etapas del duelo. Yo me acerco un poco más a la de Elizabeth Kubler-Ross, donde nos dice que primero va a haber un shock, luego un enfado y tristeza, luego una tristeza profunda, luego una aceptación y luego una enseñanza del duelo. Entonces, estas 5 etapas que todos los duelos tienen, inevitablemente, en mayor o en menor grado, todas las personas lo pasamos. La diferencia es que uno las mostramos y otras no. Entonces los niños sí elaboran un duelo. Ese es un mito. La otra sería que no le da ningún significado a lo que sucede. Claro que sí hay un significado. Desde el momento en que para mí tengo este collar que es valioso porque me lo regaló mi mamá y lo pierdo, esto que significa mi collar es el significado de lo que le voy a dar. Quizás no tenga la comprensión del valor, de que si vale tanto, si vale, si es el oro, si es la plata, si es un metal X. A lo mejor concepto no lo tengo, pero si para mí era algo lindo que yo apreciaba porque me lo dio alguien, claro que va a tener un significado y entonces lo que sucede, por supuesto, va a tener un significado. ¿Para qué estamos los adultos? Para que ese significado sea lo más apegado al concepto que yo tengo como familia.
quizás le pueda decir, a ver, pues ese collar significaba mucho para ti porque te lo dio fulanita y se perdió. Pero yo te puedo compensar dándote un collar que se parezca y nunca va a ser lo mismo porque no te lo dio fulanita, pero te va a recordar el que perdiste o cualquier cosa con la que nosotras podamos ayudar para que estos conceptos y significados vuelvan a tener sentido. ¿Por qué es un mito que los adultos debemos protegerles del dolor y sufrimiento? Ay, este es uno de los más grandes mitos, a ver. Si no, quizás el más grande que yo me encuentro en la cotidianidad de la tanatología. El creer que los adultos debemos de ser fuertes para que ellos no tengan dolor y evitarles el sufrimiento. Y como dice Víctor Frankl, nos acordamos que ya lo he mencionado algunas veces, tres cosas son inevitables: el sufrimiento, la culpa y la muerte. Entonces, en una pérdida, estas tres están implícitas. No podemos protegerles ni evitarles que lo sientan. ¿Qué podemos hacer? Acompañarlas. Y no tenemos que ser fuertes, porque muchas veces esto de tengo que ser fuerte para que mis niños no se quiebren, encontramos una persona adulta contenida y un niño pequeño contenido. Que todos esos síntomas, emociones, pensamientos que tienen, se ven contenidos, guardados y no procesados por esa necesidad de ser fuertes. Porque si el adulto se mantiene fuerte, el niño observa, cuando hay una pérdida, tengo que ser fuerte y entonces hago lo mismo. Y ninguno de los dos se vulneran o se vulneran hasta que explotan de maneras incontroladas porque no se han permitido poquito a poquito tocar con esa vulnerabilidad. Un ejemplo, me decía hace poquito una persona, es que yo soy fuerte para todo en mi vida, he sido una profesionista exitosa, he sacado adelante a mis hijos, y cuando pasan estas cosas de la pérdida, me quiebro y entonces soy muy débil. Y mi respuesta fue, es que no eres débil, eres vulnerable y sensible. Bien. Me hizo una cara de sorpresa, y entonces dije, claro, te puedes dar cuenta que es muy distinto ser débil, a ser vulnerable, a ser sensible, a sentir en la proporción de tu amor, la proporción del dolor. Eso es lo que nos pasa. Como he perdido al amor que tenía y no sé dónde ponerlo, ahora no sé cómo dolerme de esta manera. ¿Cómo? Pues dejándome sentir. Y finalmente, el creer que ellos no comprenden, pues, estos rituales, ¿no? Estos ritos en torno a una separación y, por lo tanto, tendemos a excluirlos, que no participen y, pues, eso también impacta, ¿no? Sí, que se queden en casa para que no sepan de esto que sucedió. Que no sepan que el abuelo está en el hospital o que no sepan que se murió fulanita o que no sepan que perdimos nuestro coche, cuando los niños y las niñas se dan perfectamente cuenta de todo lo que está pasando. No son tontos, no son tontas. Intuitivamente saben que algo pasa. A lo mejor racionalmente no lo saben. Entonces, el permitirles, en el caso de la muerte, participar de la ceremonia, es incluirlos en el propio duelo, es hacerlos partícipes y facilitarles además su proceso, porque lo que hacen las ceremonias es facilitar nuestro propio proceso. El hecho de que yo tenga un encendido de una velita, un rezo, un rosario o un esparcido de cenizas, cualesquiera que sea mi ritual que yo haya decidido hacer con mis seres queridos, o incluso cuando tenemos la pérdida de un bien, nosotros necesitamos hacer un proceso de cierre. Por lo tanto, los niños necesitan, las niñas necesitan también ser incluidos en estas ceremonias para procesar de manera igual que nosotros este proceso. Les ayuda, no solo es que los incluyamos, sino que les ayuda en su propio proceso. Sí. Luz, tenemos el factor tiempo
así como en contra, pero sí es muy importante que nos hables así de manera resumida sobre estos cuatro puntos, sobre las verdades. Pues más en general los he mencionado ya con lo que acabo de decir. Era uh-huh. la parte contraria de todo lo que hemos dicho. Uh-huh. En realidad, los niños sí elaboran un duelo, se dan cuenta de que algo ha sucedido y lo tenemos uh-huh. que hablar. Les podemos proteger mejor si validamos lo que sienten y además les hablamos de lo que nosotros sentimos. E incluirlos en las ceremonias va a ser parte de su propio duelo, de su propio proceso de duelo. Uh-huh. Entonces, pues, esas más que nada, creo que no me faltó ninguna. Sí, muy bien. Ahora, vayámonos a esta imagen donde dice, ante los niños, ante las niñas y de los adolescentes en duelo por la pérdida, ¿por qué nos hablas acá de varias cosas? Pregunta, da respuestas, no mientas, escucha y platica, inclúyelos en las ceremonias, valida sus emociones, acompañar desde mi vulnerabilidad y contención, transmite tu propia creencia, ser cercano y amoroso. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda, Abel. Todo eso es parte del propio proceso de los niños y las niñas. ¿Cómo podemos ayudarlas? Haciéndoles saber que todos los seres vivos vamos a morir. Todos los seres vivos. Las plantas, los animales, las personas. Todos los seres vivos cumplen un ciclo de vida y de muerte. Les podemos hacer preguntas acerca de cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, qué es lo que pasa por tu mente ahora que tuviste esta pérdida. Y ahí será una puerta donde nosotros podamos transmitir nuestra propia creencia, cualquiera que sea, que si creemos que se fue al cielo, que si creemos que va a renacer, que si creemos que ya no hay nada, cualquiera que sea nuestra creencia, ahí podemos aprovechar. ¿Qué es lo más importante en estos casos? Hablar con la verdad. Pero no vamos a hablar con la verdad. Por ejemplo, alguna vez alguien me decía, le voy a decir a mi hija que su papá le arrolló un tren. No le vas a decir eso. No le vas a platicar el incidente o el accidente. Le vas a platicar que ya no está, que cuánto lo extrañas tú, que cuánto lo extraña ella. Esas son las cosas de las que sí vamos a hablar con verdad. Y lo más importante para los niños ante una pérdida es encontrar a una persona cercana y amorosa. Con esto ya tenemos mucho ganado. El hecho de que nosotros podamos acercarnos y decir, yo también estoy triste porque quisiste tener la mejor presentación y te esmeraste por ello, pero no lo lograste. También a mí me pone triste. Nos esforzaremos para la próxima. O yo también me siento muy mal y no quiero comer porque falleció la abuela. Y también me siento igual que tú. Esto es mucho más valioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos enseñar como concepto. El decir cómo nosotros nos sentimos ante las pérdidas es modelarle a los niños de manera amorosa cómo se viven las pérdidas. Luz, pues dejamos acá tu tarjeta de presentación, acá con tu número de contacto para que pues todos los seguidores de Cadena Sur y de Carpe Diem que necesiten apoyo emocional por el duelo de alguna pérdida, pues te contacten acá tú como experta en esto de la salud emocional y en cómo ayudas a la gente a superar este duelo. No podemos terminar este programa sin recordar el 16 de marzo, Luz. El 16 de marzo teníamos una cita a las 10 de la mañana para grabar un programa de Carpe Diem contigo y 3 horas antes aproximadamente viviste la experiencia de despedir de este plano terrenal a tu mamá. ¿Qué recuerdo guardas en tu memoria, pero sobre todo en tu corazón, de la señora Aída, de tu mamá, querida Luz? Bueno, te puedo decir que para mí fue una experiencia hermosa, por extraño que les parezca. El hecho de que mi mamá se preparó para morir,
el hecho de que ella sabía que iba a morir y se puso a cuentas con la vida, una de las cosas que nos dijo, estoy orgullosa de lo que hice, no le debo nada a nadie, nadie me debe nada, me siento feliz y satisfecha. Eso para mí fue una oportunidad y un regalo de la vida, un regalo de ella para su familia, el estar a cuentas, el estar bien, el saber que iba a partir de este plano y que desde luego no lo quería. Ella salió de una operación y luchó por su vida, pero ya las circunstancias físicas que tenían eran más allá de lo que ella podía hacer. Entonces empezó a prepararse para partir. Y en el último momento que ella se fue, nos dijo, me voy a la diversión. Ella era una mujer que siempre buscaba, bueno, ella siempre ha buscado, voy a hablar en presente, la diversión, la alegría, el estar bien en su vida. Y eso es un gran legado que nos dejó, el buscar el bienestar de ella misma y de quienes le rodean. Entonces, esto de decir, me voy al lugar de la diversión, fue un gran regalo que nos hizo, porque entonces nosotros pudimos saber que ella se iba en paz y que sabía que iba a un lugar mejor que este plano. Entonces pudimos acompañarla, abrazarla, decirle, vete mami, aquí estamos contigo, te amamos, te vamos a extrañar. Estábamos mi hermana, mi hija Andrea y yo con ella. Y en ese momento que ella se despidió, incluso bromeó con cosas de las perras, de que entraron al cuarto y cositas, así que estas perritas también son de la familia, bromeaba todavía en sus últimos momentos, pero se despidió y dijo, voy al lugar de la diversión. Entonces esto para mí es como, wow, un legado, porque decía una persona que vino a acompañarnos en el proceso de duelo posteriormente, nos decía, es un regalo de vida el partir de esa forma porque nos compromete a hacerlo de la misma manera. El pensar que podemos elegir pese a las circunstancias, porque no quiere decir que mi mamá no estuvo enferma y que no quiso luchar por su vida y que no le hubiera gustado quedarse, pese a sus circunstancias, eligió irse de una manera entera, diciendo hacia dónde iba. Si podía haber elegido decir, esta es una tragedia, no me quiero morir, y llorar y desgarrarse, y eligió no hacerlo así. Entonces, creo yo que posterior a ello también para mí es un legado el decir, me comprometo a vivir este duelo de la misma manera. No me voy a vivir en una tragedia, porque si ya se fue bien, no quiere decir que voy a estar bien. Sí tengo un duelo, extraño, lloro, me siento con todos los síntomas que les platiqué, pero sé que mi vida es una herencia que debo continuar hacia el bienestar. Entonces me compromete, desde luego me compromete. Ahora bien, Luz, la tanatóloga Luzaida Hernández ha ayudado a varias personas a superar estos duelos por pérdidas de seres queridos. ¿Cómo ha vivido, por un lado, la tanatóloga Luzaida Hernández esta pérdida, este duelo, y cómo lo ha vivido la hija de Doña Ida? Ok, como tanatóloga vienen muchos conceptos a tu vida. Estos conceptos, si bien es cierto, en el concepto ayudan mucho, a la hora de la práctica no hay tales, se te olvidan todos los conceptos. Sí echa mano uno de muchas herramientas, porque desde luego el hecho de usarlas de manera cotidiana te ayudan mucho, pero el dolor, Abel, el dolor que uno vive te transforma. Hoy me puedo dar cuenta que yo muchas veces puse palabras y herramientas a la disposición de las personas sin comprender este duelo por la pérdida de una mamá. La hija vive esto que está haciendo, este sentimiento, esta falta de la presencia, que sin embargo
me devuelve estas herramientas la fortaleza y la facilidad y la benevolencia de darme cuenta que la vida es transitoria y que yo voy para allá. Y que bendito sea la vida, bendito sea Dios, bendito el universo, que pude acompañar a mi mami en este proceso con las herramientas que la vida me había dado. Y eso pudo ser muy lindo, muy, muy lindo. Entonces, sí, extraño la ausencia, sin duda. Me permito mostrar mis lágrimas aquí porque eso es ser un ser humano. Eso es alguien viviendo un duelo. Y no podemos seguir pensando que los duelos se viven en lo oculto, ahí donde nadie nos vea, donde no existe el dolor, ¿no? El dolor es parte de la vida, es parte del amor. Entonces, creo yo que la hija vive la ausencia con una gran esperanza de poder hacer mi vida como ella la hizo y volver a dejar un legado para los míos como el que ella me dejó. Hace un par de semanas grabamos un programa con Andrea Pérez, nuestra economista Andrea Pérez, y que probablemente no todos sepan que Andrea es tu hija, y ella nos comentaba cómo en el momento en que tu mamá se estaba despidiendo, ella estaba abrazándola y así la despidió. ¿Qué aprendizaje, qué enseñanza te deja toda esta experiencia que se pueda aquilatar, que se pueda valorar para que de aquí para adelante lo incorpores a tu vida, a tu estilo de vivir, a tu futuro, querida Luz? Una muy grande, Abel. En el momento en que uno pierde algo tan grande como la mamá, puedes elegir ir a perseguir tu ego y condolerte de ti misma y decir, ay, lo que estoy perdiendo, y solo verte a ti. O voltear y ver a tu hija abrazando a tu mamá, a tu hermana abrazando a tu mamá, y decir, gracias que tengo esta gran oportunidad de no ir tras mi ego y de compartirme para ella. Y entonces el despedir a mi mamá enfocada en ella, en decirle gracias por lo que hiciste, vete a un lugar lindo, vete con la presencia del amor rodeada para ti, fue un parteaguas. Podemos elegir en el momento de una pérdida tirarnos a la tragedia o tomar de lo que hemos aprendido y de las herramientas de la vida y vivir el amor. Esa fue mi gran enseñanza. En todos sentidos, cada vez que se presente una pérdida ante mi vida, puedo elegir tirarme a la tragedia, que sí se vale y sí se puede, o tomar de ese gran amor que hemos recibido y echarle para adelante y compartirnos con los otros. Fíjate, Luz, que la mañana de aquel 16 de marzo, de pronto recibimos un mensaje por WhatsApp de Andrea y me dice, Abel, mi abuelita se acaba de ir y mi mamá está preocupada por la grabación. Poco tiempo después tú me escribiste, ya después tuvimos la oportunidad de platicar, y lo que me di cuenta, Luz, y lo que siento es de que este tipo de conexiones que hacemos, de esta información que ustedes programa a programa y tú particularmente nos das sobre la salud emocional, ha traspasado aquellas barreras de una relación meramente profesional, sino que hay una amistad, hay en el corazón esos afectos sinceros, esos afectos profundos, y con esos afectos, Luz, queremos dejarte este abrazo fraterno, este abrazo de solidaridad, de decir que estamos sintiendo estas emociones que tú experimentas, y que todo el equipo de Cadena Sur,
desde mi compañero Carlos Salazar, Eduardo Millán, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis y todos bajo la coordinación de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo, nos damos una palmada porque gente como tú es parte de la familia Carpe Diem, porque estás aquí con nosotros y porque nos permites también ser parte de tu vida, de tu historia, de tu corazón. ¿Cómo te quieres despedir en esta noche de lunes, querida Luz? Tal cual como lo dices, en familia, me siento en familia con ustedes, abrazada, apapachada, contenida y sobre todo agradecida por haberlos encontrado en mi camino, porque son una familia, sin duda, una familia con la que me puedo sentir comprendida, con la que me puedo sentir escuchada y contenida. Y desde luego, agradecerte siempre por tu cariño y por haber coincidido en esta vida y ojalá en las vidas venideras. El más grande abrazo para ti, querida Luz. Igualmente, igualmente a todo el equipo, a ti. Los aprecio mucho y aprecio todo el cariño que siempre me han dado. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.